qué semanas las que hemos tenido. Estas últimas 3 semanas en la NBA ha sido una locura total, pero por completo. Desde el día de Navidad la NBA se rompió. Hemos tenido todo. El partido de 60 de Luca, el de 71 de Donovan. El 3 de enero les vamos a dejar el pantallazo aquí en edición nuestro editor estrella. Ese día se hicieron, si mal no recuerdo, son 6 o 7 jugadores que esa noche hicieron más de 40 puntos. Esa noche fueron Embiid, DeRozan, fue la noche de Donovan. Fueron 6. Esa noche fue Donovan 71, sí. Klay Thompson hizo 54, DeRozan 44 en esa derrota contra Cleveland. LeBron hizo 43 puntos, Embiid 42 y Doncic llegó a 39 puntos. Y aparte se hicieron muchas actuaciones. Jokic también hizo creo que como 25, 14, una cosa así de locos. Los Nets, los dos jugadores de los Nets salieron a sobre 30 puntos. No, es que la NBA, como ya vieron en la página, hemos tenido el debate con muchos de ustedes, se rompió, como dice Pérez. Creo que desde la temporada de Harden, que ahorita estábamos hablando, no se veía un porcentaje tan alto en jugadores en Usage. Sí, solo por hacer el contexto rápido, primero la, tienes que explicar qué es el la Usage, ética para... del Usage, pues el offensive, que es el que estamos midiendo, es la incidencia que tiene un jugador en las acciones ofensivas del equipo, y esto se mide si la jugada termina en tiro, si termina en falta ofensiva o si termina en pérdida del equipo. Y solo para poner un referente, la temporada de Harden, en que hizo 36 puntos, el usage fue aproximadamente del 40% y es de los más altos de toda la historia. Esa temporada ni siquiera fue Harden el MVP, esa fue el primer Giannis. MVP de Giannis, con entonces, 24 años. Entonces, ese es el referente que tenemos para la reflexión más tarde, porque en este momento... ya parece muy normal que un jugador llegue a 30 puntos en una noche, incluso se le baja el valor porque esa misma noche resulta que hay alguien que llega a 40, la gente reboteando también está llegando a números absurdos. O sea, es que se ve Valanciunas, creo que en tres partidos se hizo 60 rebotes, es una cosa absurda lo que está pasando en la NBA estadísticamente. Sí, individualmente los jugadores están llegando a unas estadísticas que no se veían hace mucho. No, y yo creo que en cuestión de equipos también es una de las temporadas más competitivas, porque casi todos los equipos, a excepción de... yo diría Detroit, y eso que Detroit ha peleado muchos partidos, a excepción de Detroit, de Charlotte y San Antonio, todos están dando pelea, porque Orlando está jugando un muy buen baloncesto. Houston pierde, pero jóvenes están mostrando. Sacramento, que las temporadas pasadas, hace 14 años no entra a playoffs, creo que es la... es la racha más larga de la historia. Es la racha más larga actual. Está jugando un baloncesto hermosísimo. Hay un inciso antes de que sigan, un aplauso para nuestro especialista en datos inútiles, digo, estadísticas avanzadas, por esa explicación, que no teníamos ni idea que era el Usage hasta que llegamos aquí, pero bueno. El Usage Ukika. Seguimos. El Usage Ukika. Estamos viendo un baloncesto de muy alto nivel en la NBA esta temporada especialmente. Yo creo que esta semana también veía una estadística que creo que desde las épocas de Willy, blanco y negro, no se hacían tantos puntos en la NBA como se están haciendo ahora. Eso se puede ver de dos maneras. Se puede ver como, ay, no están defendiendo, pero también se ve la capacidad ofensiva que tienen los equipos hoy en día, que también es mucha. Yo les tengo una pregunta. Lo hablaba creo que hoy con un seguidor en Instagram, y era el tema de, ¿ustedes creen que los números que se están haciendo esta temporada son la nueva normalidad o creen que es una temporada excepcional? No, pero primero no es definir lo que está haciendo esta temporada, sino en este fragmento que viene como desde Navidad hasta hoy, más o menos. No, que es cuando están haciendo los 50 puntos. Yo creo puntos. Que en sí, no sé cuántos jugadores están promediando más de 30 puntos. Son 6, como 6. 6 jugadores. Son demasiados. Fijos están Luka, Giannis, Embiid. Tatum creo que también está arriba. LeBron y Durán, creo. No, LeBron todavía no llega. No, LeBron no. Ah, pero en toda la temporada. En toda la temporada. Shea. Durán y Shea también. Creo que está. Shea ya no está. El tema es que siguen siendo muchos y eso no es en el último tramo. Sí, durante toda la temporada. Doncic, Embiid, Anteto, Shea, Tatum y Durán. Igual a eso me refiero yo. Muchos, muchísimo. Creo que Durán ya cayó de los 30. ¿Es esa la nueva normalidad? ¿O estamos enfrente de una temporada excepcional? No, yo creo que ni siquiera la temporada, es una racha. O sea, esta temporada como tal, sí hay varios jugadores que están en muy alto nivel. Porque incluso la carrera del MVP, que es algo de lo que ya vamos a hablar, que es como el foco del video de hoy, es una de las más cerradas en los últimos años y de las que más candidatos tiene. Porque tiene
fijo, 6-7 candidatos que vos no puedes decir como este no, porque todos tienen igual de posibilidades, algunos más que otros que ya vamos a hablar, pero yo creo que es eso, esta racha como tal, si es algo de este momento. Yo creo que igual, lo primero es que estamos ante una generación de jugadores anotadores buenísima, o sea, ahí mencionamos 6 o 7, pero a eso le tienes que sumar que están, por ejemplo, está Kyrie, está LeBron, está Booker, está, hay un montón de jugadores además de estos. Y hay que mencionar que los jugadores jóvenes que están llegando, tipo Ja Morant, Zion Williamson, Tatum está dentro de esos. O sea, jugadores que cada vez que entran a la liga ya es normal que sean líderes anotadores de toda la liga. Banchero entró con más de 20 puntos. Por eso, o sea, estamos en una generación de anotadores impresionante y también... Una defensa que no se acaba de adaptar al modo de juego actual. O sea, la defensa no es... Algunos dicen, no, es que la defensa no es como la de antes, es que la defensa antes era más fuerte, la de los 90. Que no, yo no creo que sea una defensa suave, sino que es que si vos defendes así de duro a Curry, lo único que le vas a hacer, vas a hacerles faltar el triple y entonces vas a llegar a hacer puntos más fáciles. Pues, yo creo es que no se han adaptado a cómo defender a este nuevo modelo de juego. Y que igual... cuando en las próximas generaciones los jugadores van a comenzar a priorizar mucho más su defensa. Porque entonces si vos ves que en la NBA no hay quien sea capaz de defender a Banquero, por poner un ejemplo, entonces vos te vas a preparar para defender a ese tipo de jugadores. Pero vos decís que la defensa está en torno a esa evolución, a mejorar, ¿o crees que la defensa viene en decadencia? La puedes ver de dos maneras. O sea, va a decaer tanto que en un futuro la gente se va a empezar a preparar para jugadores como Banchero. O es una defensa que va a seguir en decadencia y los jugadores como Banchero van a anotar cada vez más, más y más puntos. No, la defensa, yo no le llamo, como vos decís, decadencia, sino una falta de adaptación. No se ha sabido adaptar al momento que estamos viviendo. El tema del small ball le ha dado muy duro. Entonces yo creo que simplemente van a haber más jugadores, más técnicos, llegando con ideas frescas a decir, ¿cómo puedo marcar a eso? Hoy en día nos parece imposible defender a Curry, por ejemplo. Curry enchufado es imposible defender. Pero entonces nunca va a haber un jugador que sea capaz de defender a un jugador así. Porque ahorita hemos visto de secundaria de Estados Unidos... que son un montón de jugadores que juegan a lo Curry y que les gusta estirar triples, step back. Entonces, tantos jugadores así, no va a haber uno solo que sea capaz de defenderlo. Yo creo que van a llegar muchos más jugadores que sepan defender este tipo de ofensivas y que así ya va a haber como un nivel que igual no se va a llegar a lo mismo de antes, que el promedio antes era menos de 200 puntos por partido. Es un tema de la propia evolución del juego. Hay que tener en cuenta que en los 90s el juego era plenamente interior y media distancia. Se fueron ajustando las reglas, llegó la regla de Shaq, y en los 2000, casi que todas las posiciones, que los 2000, más o menos hasta el 2010, 2011, interior. Es una de las temporadas donde más juego de isolation de uno contra uno hubo en la NBA, y creo que también fue lo que nos enganchó a muchos, por eso también Kobe Bryant fue tan dominante en su época. Los defensores ya estaban preparados para eso, por un tema de pura adaptación. Luego llegó el juego exterior, línea de tres, equipos que estadísticamente dicen, vale más meter un triple que hacer varios tiros de dos, es mejor un porcentaje de 40% en triple que un 60% en tiros de dos, entonces salgámonos al exterior, y las defensas todavía no estaban listas para esa defensa perimetral. Yo tengo como dos anotaciones, bueno, un paréntesis y una anotación con lo que acaba de decir Pérez de lo de la estadística de los tiros de media distancia. El paréntesis es que justo esta mañana estaba viendo un video, no sé si lo vieron, y si no se lo voy a mandar al editor para que lo coloque, ya tiene dos tareas. Que es, tenía una contra Pelicans, no recuerdo si era contra Sixers o contra quién. Tenían una contra y le dieron el balón largo a Hayes y Hayes quedó solo literalmente para clavarla y prefirió abrirle el triple a CJ McCollum. Que eso vos decías, o sea, el tweet como tal decía, si alguien de los 90 ve esto se mata, ¿cómo no vas a matarla ahí? Y prefirió abrirla para un triple para McCollum. Y eso tiene que ver con las estadísticas de Pérez. Pero yo también iba a hacer la anotación aquí, y es que esta temporada como tal, no sé si ustedes lo han visto, siento que volvió el tiro de media distancia, porque muchos de los jugadores que están promediando por encima de 30 puntos son de los mejores tiradores de media distancia, y la mayoría de sus puntos lo están haciendo en eso. Porque, por ejemplo, si vos vas a ver los porcentajes de Luka últimamente en el triple, son muy bajos. Creo que el último partido que hizo 50 puntos, creo que hizo como 2 de 9. Pero es que la mayoría de puntos de Luka son bandejas y media distancia. Embiid esta temporada adaptó su juego a puro tiro de media distancia y mete... O sea, no sé cuánto es el porcentaje como tal, pero mete gran cantidad de sus tiros.
Fox, que es uno de los mejores jugadores en el clutch, bueno, en el oeste también, pero es quizás el mejor jugador en el clutch en esta temporada. Sí. Todos sus tiros en el clutch son de media distancia y las bandejas, pues, que sale corriendo, que es imposible alcanzarlo cuando arranca, pero todos sus tiros son así. Shea, cuando entra canasta, se devuelve siempre y hace los tiros de media distancia. O sea, la adaptación que está teniendo la NBA es muy rara, porque si bien están volviendo eso, el triple es el que manda, los pivots otra vez están volviendo a dominar, tipo Giannis entrando a pintura, Embiid, Jokic jugando adentro y haciendo jugar a todo el mundo. Es una cosa muy rara esta temporada en la NBA. Yo tengo varias anotaciones con el tema de Reyes. A mí, te compro lo de Fox y te compro lo de Shea, y también meto a Durant ahí. Y Embiid. Y Kyrie. Pero no te compro lo de Luka. Yo no creo que Luka sea uno de los expertos o de los maestros de la media distancia. Bueno, es como experto, pero muchos de los Luka, tiros que hacen. Luka va o desde el triple o desde las bandejas y el movimiento en pintura, que es tan bueno manejándose en la pintura que prácticamente eso pesa, digamos que no sea tan bueno, no sé, lanzando el jumper. O sea, a mí me parece que Luka no es eso, ese justo apartado en el que se maneje él como mejor opción. Pero entonces sí, mira que ya tenés 4 de 6 jugadores. No, está bien, el argumento en general lo compro. Lo de Luka es más porque al saber que él es tan bueno entrando, es porque no sabes qué va a hacer, se cierran mucho, entonces muchas veces le toca acabar tirando un tiro, un mid-range que llamamos. Entonces es eso, pero igual tiene muy buenos porcentajes. Yo creo que lo que se está llegando es de los poquitos jugadores que anota en absolutamente todas las posiciones. Yo creo que esta temporada lo que se está llegando quizá es en ese equilibrio en todos los tipos de tiro, porque vámonos a los 6 anotadores de esta temporada, que son los que están en 30 puntos. Luka está promediando 8 triples por partido. Es muy alto. ¿Y cuánto está metiendo? Está metiendo 3. O sea, de esos 6 que están, ninguno está por encima del 40% en triple. Uh-huh. El más alto es Durant con un 36%. Nada. O sea, es un promedio normal, bueno, no es una excelencia. Y aquí es a lo que voy. Joel Embiid promedia 3 triples por partido, Giannis 3, Shea promedia solo 3 triples por partido, es de los máximos anotadores, y aquí es a lo que voy. Si nos ponemos a ver esta ola de grandes tiradores, que es lo único que les dio la entrada a la NBA, porque no destacan en defensa, no destacan en su playmaking, no destacan en su drible, lo único por lo que destacan eran por su tiro exterior, jugadores como Duncan Robinson, uh-huh, Joe Harris, este jugador que se había ido de Washington a Dallas, se me olvidó el nombre. Davis Bertrands, son jugadores que ya se están defendiendo mucho más sencillo. O sea, ya las defensas también se están acomodando mucho al triple. Yo lo que siento es que ya estos jugadores acoplaron el triple a su juego, pero están volviendo a incorporar el juego interior. Entonces ya es un juego mucho más completo. Y un ejemplo de esto es Luka o el propio Shea.